Buenos días con todos. Hoy estamos lunes. Hoy comenzamos una nueva semana. Quitando esta, solo me falta una semana para ya ingresar a la universidad. Es que se fue muy rápido las vacaciones. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer, como siempre, es organizarme, poner las cosas que quiero hacer hoy día. Ayer grabé un video que siento que fue muy productivo, hice muchísimas cosas, que por cierto, ya empecé a subirles mis apuntes digitales. Casi los primeros están como medio raros porque recién comenzaba. La letra quizás está un poquito chiquita porque no me he dado cuenta si estaba más grande o no. Entonces, bueno, iré mejorando conforme van pasando va pasando el tiempo. Bueno, vamos a organizarnos. Y lo primero que voy a hacer de organizarme, obviamente, es ordenar mi cuarto para motivarme y ponerme a editar el blog que les quiero subir el miércoles. Bueno chicos, ya me he cambiado de ropa y me he arreglado un poquitito. Hice un poquito de calor, la verdad me molesta tener el cabello suelto. Lo que voy a hacer ahorita ya es empezar a editar hasta la hora de almorzar lo más que pueda para avanzar con el video. Y ya luego nos podemos hacer otras cositas. Bueno chicos, ya es tarde. Estuve editando, pero después estuve como distraída aquí en mi laptop, mirando videos, haciendo nada. Entonces ya bueno, me distraje, pero le subí un apunte. Ahora lo voy a compartir aquí en Instagram. Y también terminé de editar el blog que les voy a subir el miércoles. Súper rápido, entonces la verdad me convenzo más con BNE. Ya lo terminé de editar, lo subí a YouTube, así que bueno, mañana hago la portada del video y ya lo programo para que se suba el miércoles. Ahora lo que voy a hacer, como les dije, voy a compartir el apunte que acabo de subir a la plataforma. Lo voy a compartir en Instagram y ya luego me voy a preparar la cena. Hoy día voy a preparar sopa de tallarines con papa y huesito de res. Me encanta. Así que sí, eso es lo que voy a hacer y ya después me puedo preparar porque tengo hambre. Ya quiero cenar. Y ya luego les cuento qué voy a hacer. Buenos días con todos. Hoy estamos martes. Como pudieron ver, ya desayuné. Me serví sopita que me sobró ayer. Así que la verdad es que me gusta muchísimo desayunar esa sopita. Me hace sentir como cálida. Entonces sí, bueno, ya desayuné. Ahorita lo que voy a hacer es organizarme y ya empezar a ordenar mi cuarto. Como pueden ver, mis sábanas están por allá y mi cama está desordenada. Hoy día lo que voy a hacer es hacer la portada del video que les voy a subir el miércoles, o sea mañana ya. De una vez hacer la portada, porque ya está, y ya de una vez programarlo para que se suba el miércoles, o sea mañana. Y ya luego después ya ordenar mi cuarto y todo eso. Hoy día quiero cambiarles algunas figuritas de mi cuarto. Por ejemplo, esas figuritas que ustedes pueden ver ahí atrás al lado de mi lámpara, esas las quiero cambiar. Las quiero cambiar por otras, así que voy a buscar hoy día en Pinterest que puedo encontrar ahí para cambiarlas. Y también en mi pared de acá, que está vacía, o sea, la verdad es que mi cuarto es bastante grande y es un poco complejo llenarlo. Creo que me faltaría un librero porque tengo muchos cuadernos metidos en un armario chiquito. Entonces, sí,
Bueno, entonces sí, eso es lo que vamos a hacer, así que ya les voy a contar. Bueno chicos, como pueden ver me he bañado, tengo como que la cara súper hinchada, no sé por qué, la verdad, estoy como rara. Les voy a comentar algo, nosotros aquí nos repartimos para hacer la comida y los quehaceres de la casa. Y mi hermana le tocaba hacer el almuerzo hoy día, pero me está diciendo que se le ha dado algo mal, así que me voy a poner a hacer el almuerzo ahorita. Y voy a preparar pollo frito con papa y ensalada. Así que sí, voy a ir a preparar. Y mientras eso, voy haciendo la portada que les estaba comentando para el día de mañana. Y ya luego en la tarde me pongo a hacer eso que les dije que iba a cambiar. Busqué las imágenes, todo tranquilo. Buenos días con todos. Les voy a comentar algo que pasó ayer. Como les dije, mi hermana se sentía un poco mal, entonces tuve que hacer el almuerzo. Y pues me quedé haciendo las cosas y todo, y pues mi hermana se empeoró. Y al parecer tiene dengue. Les había contado, mi mamá tenía dengue, pero ya está mejor. Ahora creo que mi hermana tiene dengue porque tiene los mismos síntomas de mi mamá. Entonces ha estado súper mal ayer, ha estado con fiebre muy alta. Yo he estado cuidándola, he tenido que estar viéndola y pues obviamente se me descuadró todo. y obviamente tenía que priorizar cuidar a mi hermana. Entonces ha estado ahí acostada en mi cama, le he puesto pañitos húmedos, le he dado paracetamol para la fiebre, para el dolor. Le he dado otra pastilla porque tenía náuseas, muchas cosas. Entonces bueno, me encargué de lo que tenía que hacer. Ayer pues no dormí muy bien, estaba preocupada un poquito. Hoy día me levanté súper temprano porque no podía dormir, porque me daba miedo olvidarme de darle una pastilla que ya le tocaba. En fin, he estado hablando ahorita con ella y está un poquito mejor, pero el dengue es así, como que estás bien, estás mal, de la nada. Entonces, bueno, ahorita lo que voy a hacer es ir a hacer el almuerzo. Voy a preparar arroz con pollo, así que voy a tratar de llevarlos o de ponerlos ahí para que vean un poquito lo que estoy haciendo, porque la verdad no voy a ser tan productiva en mis cosas, sino en cosas de la casa y todo eso. Y ya luego en la tarde pasaría a hacer las fotitos que les dije, que no lo hice ayer obviamente por las razones que ya les conté. En fin, y bueno, hoy día amaneció un poquito frío. No tengo ni calor ni frío, pero estoy como, está como raro el clima. Y bueno, me voy a poner repelente ahorita porque no quiero que me contagien. Esperemos que no, así que voy a poner ahorita repelente y ya me voy a ir a hacer mi almuerzo. Y ya luego vengo a arreglar mi cuarto, la verdad, porque ahorita ya no tengo tiempo porque tengo que, ya es tarde, entonces tengo que hacer ya mi almuerzo. Y ya les voy a contar. Bueno chicos, ya almorcé, como pudieron ver, y ahora lo que voy a hacer es ya ordenar mi cuarto. Tengo que poner ropa a lavar y ya luego empiezo a arreglar esas imágenes que les estaba comentando y ya luego les cuento qué voy a hacer. Como pueden ver, lo cambié. Había descargado 6 imágenes, pero me di cuenta que estaban súper gigantes y se veía raro. Bueno, lo que voy a hacer ahora es irme a bañar y ya luego les voy a subir un apunte que hoy día no les he subido un apunte, así que... cené, como pudieron ver, y luego de cenar me senté aquí, bueno, me acosté aquí en mi cama a terminar de ver la película que me puse en Disney. Ah, que por cierto, me compré Disney con mi hermana, pero creo que solamente
lo vamos a tener solo un mes porque no me llamó tanto la atención. Pensé que sí, pero bueno, voy a aprovecharlo igual y voy a ver más películas. Entonces sí, no sé si ahorita me pongo a ver una película o algo, o ya me voy a ir a dormir. Así que bueno, ahí vamos a ver, pero bueno, ya me voy despidiendo de este día. Mi hermana sigue bastante mal, así que bueno, mañana mi papá la va a llevar al médico para que vean que es, para confirmar si es dengue y para que le den el tratamiento, aunque si es dengue es solamente paracetamol, hidratarse y bueno, descansar. Pero bueno, esta semana ha sido la verdad un poquito estresante. No he podido ser tan productiva, pero igual no tengo muchas cosas que hacer, pero igual con la preocupación uno no puede seguir haciendo las cosas, pero bueno. Y nada, entonces ya los vería mañana, que mañana es otro día de cocinando con Caro. mañana no sé qué voy a cocinar. Entonces sí, ya los veríamos mañana. Chicos, no les he hablado en todo el día. Hoy estamos jueves. La verdad es que esta semana está súper pesada. He estado cansada, estoy un poquito estresada. Bueno, ahorita lo que estoy haciendo, he estado viendo como fotitos en Pinterest porque quiero decorar un poco más mi cuarto, porque siento que se no me inspira. Entonces he estado mirando qué cositas puedo poner en mi cuarto y todo eso. Si pueden escuchar, suena la ducha. Mi hermana se está bañando, entonces termina de bañarse y me voy a bañarme porque me siento como pesada. Entonces me voy a relajar bañándome. Ya luego les voy contando, aunque la verdad no está siendo muy productivo este video por lo que ya les conté. Así que bueno. Bueno chicos, como pueden ver, bueno, ya me lavé el rostro. Y bueno, hoy día sí ha sido un día muy ajetreado. Esto de aquí para allá, recetas, medicinas, almuerzos, todo. Pero bueno, hoy día mi hermana ya la llevaron al médico y pues sí, tiene dengue, que pues nosotros ya sospechábamos. Pero bueno, ya lo confirmamos y bueno, ahorita ya la doctora ya le mandó directamente pastillas, tiene como 3 pastillas por 4 días porque ella tiene mucho dolor de cabeza, le da náuseas, no puede comer cualquier cosa o cualquier cosa que coma lo vomita. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer ya es ir a descansar porque mañana es otro día ajetreado. Voy a tratar de ver de mañana. Quiero imprimir mi agenda de una vez, pero bueno, vamos a ver cómo va el día. Así que nada, ya los vería mañana. Buenos días con todos. Hoy estamos viernes. Hoy es el último día de este vlog. Y bueno, ahorita lo que voy a hacer es organizarme porque no he cogido mi agenda hace como 2 días. Porque la verdad no he hecho muchas cosas, pero bueno, hoy yo voy a tratar de hacer un poco más de más cositas. Hoy ya voy a subir el último apunte de mi ciclo, de mi cuarto ciclo. Ya los terminé, ya no tengo más apuntes, así que los voy a subir a Wala. Y bueno, ya en un par de semanas voy a empezar a subir los apuntes que puedo subir de quinto ciclo, obviamente. O si no, igual en vacaciones los subo, pero siempre voy a subir mis apuntes, todos los que haga, ¿no? En fin, entonces voy a organizarme y ya luego voy a dejar ordenado mi cuarto y ya luego me instalo en la cocina porque tengo que hacer la comida y todo eso. Creo que voy a preparar estofado de pollo y aparte sopa para mi hermana porque mi hermana está enferma, entonces no puede comer comida normal como nosotros, entonces sí. Y bueno, nada, eso es lo que voy a hacer y ya les voy contando qué voy haciendo hoy día. Oh,
chicos. Ya estoy en mi cuarto por fin. Estoy un poco cansada, la verdad. Y ahora lo que voy a hacer es descansar un ratito porque ya luego tengo que bajar a lavar los platos. Que creo que, aunque no lo crean, es mi parte favorita. Prefiero lavar los platos que hacer la comida. Que no me gusta cocinar. Pero bueno, voy a descansar un ratito y luego me voy a ir a lavar los platos y ya luego me voy a bañar. Que creo que voy a calentar agua porque tengo frío. Ya luego les voy contando qué voy haciendo. Bueno, chicos, ya no les he hablado porque, bueno, por el tema, por las razones de que mi hermana está enferma, entonces tengo que estar viéndola. A veces está bien, a veces está mal. Y bueno, hace rato estuve en su cuarto imprimiendo la agenda que voy a utilizar para la universidad. Y luego ya estuve con ella conversando, viendo cómo he estado y todo eso. Y bueno, ya cené. Así que bueno, la agenda ya la imprimí toda. Ya tengo toda la agenda, pero aún falta anillarla, tengo que cortarla. Mi hermana me tiene que prestar una máquina que es para cortar hojas. Así que bueno, eso ya lo van a ver en un próximo video. Así que bueno, ahorita lo que voy a hacer es editar este video, que no sé cómo va a salir, la verdad, porque como pudieron ver, pues no he sido tan productiva como en otros videos. Pero igual no quería dejar de grabarles, porque no solo quiero grabar no solo también lo positivo, sino también hay cosas negativas y cosas que también pasan. Así que bueno, voy a editar este video, que seguro va a salir corto, pero bueno. Y ya luego me voy a ir a dormir. Espero que les haya gustado muchísimo y conmigo hasta un próximo video. Bye.